delikatua baitut egungo zuieta. Asia intzin egin dut zonbait gogoeta, gure arteko asko elentzuneta. Euskalduna gertzea ez baita josteta. Badakit asko zere nukela hobea. Okay, I'm Helen, and this is my partner Thessard. Our farm is in the Valley of Carantha, which is in the westernmost part of the Basque Country, in the north of the Spanish state. Yo estuve estudiando, hice la educación primaria aquí en Carranza. Cuando dejé los primeros estudios, a los 14 años, me incorporé al caserío. Después sí que hice algún estudio a distancia, pero siempre trabajando con las vacas. Y, o sea, desde los 14, 15 años hasta los 51 que tengo, pues sigo con las vacas. Sí, sí. Lo que sí he visto que en todos estos años que he estado con las vacas, pues ha habido muchos cambios. César y su brother have been working nearly all their life on this farm. And as on many other farms, they started with buying in hardly any feed stuff, with a few cows, and gradually, as on other farms, they've had more and more cows buying in more and more feed stuff, and the cows producing more and more milk, until it got to the point where I thought, this is not a good idea, we're not making money, the cows aren't healthy, and we're working far too much, which is when there was the first big change, when they decided to have, give them, instead of 8 kilos of concentrate or feedstuff per day, they went down to 3, 3.5. That was one of the first big change. Pues ya en ese momento estamos en una forma de sensibilización, ¿verdad? Bien, pues ahí estuvimos unos años. Después la industria empezó a bajar también bastante los precios de la leche. Nunca los ha subido, pero se empezó a bajar más. Empezamos dándole vueltas al tema de transformación. Hacer algo de transformación para ver si así podíamos pues, vivir de las vacas. Bueno, a base de darle vueltas, estuvimos mirando las opciones y al final nos metimos en la quesería, que es la que tenemos ahora. Ahí hacemos 4, 5, 6 tipos de productos en este momento. Andaremos transformando un 40% de 35-40% de la producción de leche. Y bueno, ahí en este momento estamos ahí. Sí que ese tanto por ciento no es muy real porque estamos bajando en producción. Y la idea es producir en este momento. Estamos produciendo leche para nosotros y para la industria. La idea es producir leche solo para nosotros. Y cuando podamos vivir de la casería, pues quedamos ahí. En cuanto a producción, el pabellón, cuando estábamos en plena producción, teníamos 42 en ordeño, más vacas secas. En este momento andamos entre 24, 25, 26 vacas en ordeño y secas. Con aquello tendríamos igual unos 70 animales entre vacas y grandes y pequeñas. Ahora tendremos unas 50 y pocas. Claro, el otro paso es que estamos en ecológico, el otro paso fue ir a ecológico. Sí. Y claro, lo que nos interesa más es, dentro del terreno que tenemos, es que nosotros produzcamos cuanto más forraje para nuestras vacas, para depender menos de la compra de forraje. One of the problems from the change from conventional to organic is the feed for the cows, their feed regime. Obviously we're using more of our own grass, as fresh grass, grazed grass, silage or hay. But we relied a lot before on corn or maize. And we cannot source GM-free organic corn, forage. Another difficulty in this change from conventional to organic is that you no longer use conventional veterinary services.
The alternative is homeopathy, but there aren't any available locally. So we have to rely on someone from Palencia, which is a long way away. So most of the advice is given over the telephone, and it is never the same. The Farmers Union, NA, has been working for years and years to try and get farmers to do what we are actually doing now. Trying to free themselves from the big dairies, transform the produce, not become completely independent, but not to be relying or dependent on that industry. And that's, and he's been working on that for years and years and years. Mucho decir. Nosotros ahora dependemos de la industria, la hemos dado por olvidada. O sea, nos lleva lo que nos sobra y le des salirnos de. Pero antes, cuando se estaba hablando Helen de problema psicológico, claro, un problema de que sí teníamos en mente era el tema del consumidor. ¿Cómo iba a aceptar el consumidor el producto nuestro? Y claro, el futuro está ahí. Va a depender de lo que diga el consumidor. Porque el consumidor, no todos, pero muchos consumidores se tiran a la comida barata, comida de oferta. Nosotros estamos produciendo un producto, creemos que de calidad. Tiene otro precio, tampoco tanto más, pero es otro precio. Es otra forma de hacer la compra, no es como hace la mayoría, que coge el fin de semana o cualquier día, se va a una gran superficie, llena un carro o dos y todo. No sé, nosotros la idea es, la idea que tenemos y la que estamos transmitiendo al consumidor es de comida fresca. Por eso nosotros hacemos el reparto todas las semanas. Y si en el caso de productos que duran una semana, tiene que ser así, pero tenemos productos que duran más tiempo y aún así le decimos no, no compres para dos o tres semanas, compra todas las semanas, producto para tomar fresco. El futuro va a depender del consumidor.